Vamos a realizar un círculo armónico de una agrupación de cuatro triadas. La melodía se va a basar en la menor. La melodía empieza en sol mayor, do, mi y la. Cuando empiezo en sol, estoy haciendo la segunda inversión. La seña de la segunda inversión se refiere cuando estas dos teclas están al aire. Solamente se presiona estas tres, pero el sol natural es sol natural. Sol, si, re. Pero este re lo hacemos a la octava y se convierte en segunda inversión. Entonces, esta melodía en la empieza en sol. Después, a la nota do, pero el do en realidad es aquí, do, mi y sol, pero este do lo estamos pasando para este siguiente do. Entonces esta es la primera inversión. Cuando está con las dos teclas al aire, ya está en inversión, está en una inversión. En este caso, como empieza do, lo dejamos do y empezamos con la siguiente nota, es la primera inversión de do mayor. Después viene a ser mi mayor. ¿Por qué no es inversión esto? Porque como empieza en mi y la triada es mi, entonces el mi natural, porque empieza en mi. Y después llega a la tonalidad de la menor. ¿Por qué esto es inversión? Una seña es porque tiene las dos teclas al aire, sin presionar. Y como esta es la tonalidad de la menor empieza, no está empezando en la tecla la, está empezando en la nota mi. Porque en realidad este mi debería estar acá para que sea un la natural, porque empezaría en la. Pero este mi lo estamos octaviando y viene a ser este acorde de la, pasaré a hacer acá la segunda inversión. La seña es siempre las dos teclas al aire. Repitiendo, empezamos en sol, segunda inversión, do, do primera inversión, mi natural porque empieza en mi y la porque empieza con las dos teclas al aire, entonces está en segunda inversión. Este es el la natural y este sería la primera inversión de la. Este es el natural y esta es la segunda inversión de la. En este caso es la menor porque la mayor es aquí. Ya, esta es la menor. La melodía está en la menor. Sol, do, mi y la. Si no hiciéramos en inversiones, este sol lo haríamos aquí, empezando en sol para que sea natural. Después, como continúa un do, haría yo este do. O bien este do. Al empezar en do es do natural, al empezar en do es do natural. Entonces cuando yo empecé en sol, paso a este do, porque empieza en do es natural, do natural, y al empezar en mi es la triada de mi natural, y al empezar en la, que es la tonalidad, sería la menor. Todo está en nota, en triadas naturales. Sol natural, do natural, mi natural porque empieza en mi y la natural porque empieza en la. Repitiendo, sol natural porque empieza en sol, do natural porque empieza en do y mi natural porque empieza en mi y la natural porque empieza en la. Pero nosotros no podemos estar haciendo secuencias que vienen a ser saltos
digamos, pronunciados, porque no es así, no debería ser así. Por ejemplo, este sol, para hacer do, tengo que dar un salto. Para dar un mi, otro salto. Y para dar un la, otro salto. Por eso es que se usan las inversiones, para que en vez de tocar un sol aquí, lo hago con la segunda inversión, que es a la izquierda. Sol y el do, ahí nomás que están unidos. Sol, do, do en primera inversión, este es sol en segunda inversión. Las señas son las dos teclas al aire. Primera inversión y las dos teclas al aire están acá a la derecha. En sol están a la izquierda. En segunda inversión. En primera inversión están a la derecha. Mi sí se usa el natural porque están justamente cerca los cuatro acordes. Y de ahí, de este mi natural, paso a la segunda inversión, porque las dos teclas al aire están a la izquierda. Porque en realidad el la natural y hacia la derecha está la primera inversión, la natural y la segunda inversión. Estamos usando la segunda inversión porque mi se encuentra cerca a la de segunda inversión. Se inicia en sol, segunda inversión y do, primera inversión, mi natural y la segunda inversión, la menor. Ese es para que se den cuenta que qué importante es usar las inversiones de los acordes para hacer desplazamientos que están prácticamente agrupados. El sol está agrupándose al do, como también al mi y también al la. No se está haciendo sol, do, mi y la, sino se está haciendo sol, do, mi y la. Repitiendo, sol, do, mi y la. Lo mismo se hace también en cualquier octava, porque lo que haces en una octava se repite. Es como si el teclado fuera solamente una octava o dos octavas a lo mucho, lo demás es repetitivo. Acá también se hace lo mismo. Vamos a hacer con la mano izquierda. Sol, do, mi y la. Sol, segunda inversión. Do, primera inversión. Mi natural, porque empieza en mi. Y la, que es la natural aquí, pero estoy haciendo la segunda inversión. Porque decíamos que la primera inversión está hacia este lado derecho. Esa es primera inversión de la natural, porque empieza en la y estamos haciendo la segunda inversión hacia la izquierda. Y esta segunda inversión en la también se hace aquí como agudo. O sea, esta es la natural, primera inversión y segunda inversión. O sea, si la natural es al inicio porque empieza en la, con la siguiente nota se hace la primera inversión y con esta nota se hace la segunda inversión. Quiere decir que más a la derecha. Acá están las dos teclas al aire para la segunda inversión y aquí está la primera inversión, que siguen siendo las dos teclas al aire, las mismas dos, y la, dejando las dos teclas al aire, se hace solamente dejando uno y uno, la menor. Pero nosotros estamos haciendo la secuencia en segunda inversión. Este es segunda inversión, pero estamos haciendo en grave, segunda inversión en grave, este es en agudo. Segunda inversión, y este es primera inversión de la. Cuando se empieza en mi, es primera inversión. Cuando se empieza en sol, es segunda inversión. Por eso es que como se empieza, en la, en do, primera inversión, porque es el acorde de la,
menor, la, do, mi. Entonces en la es primera inversión, en do es primera inversión, en do es el la es natural aquí. Perdón, vamos despacio. El la, por empezar en la, es la natural. Y por empezar en do, porque la triada es la, do, mi. Al empezar en la natural. Al empezar en do, viene a ser la triada, primera inversión. Y al empezar en mi, porque es la, do, mi. Al empezar en mi, es segunda inversión. La menor. La melodía es la menor. Porque decíamos que empezamos en do, mejor dicho en sol, sol, do, mi y la. Repitiendo, sol, do, mi y la. Un poco dificultoso para la marcación porque estoy obviando este dedo, porque si yo lo marco para mi más comodidad, estoy poniendo un dedo y esto se puede ver como que estoy presionando una tecla. Por eso es que yo escondo esto y con un poquito de incomodidad, pero lo que vale es la visualización, que se vean exactamente qué teclas estoy presionando. Por eso a veces se escapa una, pero la idea es que vean bien claro las teclas que son presionadas. Sol, segunda inversión. Do es la primera inversión, porque do empieza acá, primera inversión. Al empezar en mi, hacemos ahora la triada de mi y la triada de la en segunda inversión, la menor, porque la menor es aquí, es la menor. Y aquí lo mismo, sol, ahora do, mi y la. Sol, do, mi y la. Cuando uno ya no esconde los dedos para que ya voy a interpretar, por decir, uno ya lo hace siendo más cómodo, poniendo todos los dedos, los cinco dedos sobre las teclas y presionando las teclas que corresponden. Yo haría igual. En sol, bueno, es un ritmo folclórico peruano. Así es, amigos, espero que haya sido de su agrado esta secuencia de acordes, que lo llamamos círculo armónico porque cerramos una melodía en la menor con la secuencia de acordes sol mayor, do mayor, mi mayor, la menor. Nuevamente, sol mayor, do mayor, mi mayor, la menor. O sea, son tres acordes mayores. 1, 2, 3, 4 con el menor. La base, la tónica, es la menor. Por eso mi resuelve a la. Porque mi viene a ser la quinta nota de la en la escala. Entonces por eso es que las quintas mi resuelve a la. Y lo mismo aquí, sol, do, mi, la. Sol mayor, do mayor, mi mayor y la. Gracias amigas y amigos. Quien le habla, un amigo de siempre, Daniel Rolando Cano Gaspar. Hoy fecha 18 de enero 2024. Estamos aniversario de la ciudad de Lima. Y entonces un día prácticamente del festejo de la capital, Lima, Perú. 18 de enero 2024. Gracias y hasta otra oportunidad, Dios mediante.